¿Qué pasaría? A ver, regálenme un segundito. De igual manera, nos vemos en el supletorio. Ahí vamos a estar todos. Bien, ahí sí, me confirman, por favor, ¿está siendo grabada? Sí, Liz. Sí, Liz. Ahorita sí, muy bien. Bueno, en este caso, ¿no? Justamente como lo mencionaba la compañera, la unión o el nacimiento de los indígenas, los mestizos como tal, prácticamente fue de la violación de los españoles, ¿no? Aquí también podemos verificar, sí, que algunas madres indígenas o indias como tal, eventualmente vivían en la extrema pobreza y obviamente en algunos casos abandonaban a los hijos y los españoles los llamaban bastardos o ilegítimos, los trataban sumamente mal, ¿no? Y eventualmente ellos, en este caso los primeros mestizos, fueron directamente obligados a trabajar en condición de esclavos en general, ¿no? Entonces era una situación sumamente difícil para la población indígena y para, en este caso, los mestizos, ¿no? Ahora, las mujeres españolas, me ayuda por favor el señor Yungán. Ya dicen, las mujeres españolas no participaron de este mestizaje. Ellas no se juntaron con indios o negros porque los consideraban una vergüenza y deshonra. En la colonia, únicamente los españoles o los criollos tenían derechos, podían educarse o participar en política. Ya dice. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Entonces, miren, si bien es cierto, en los primeros viajes las mujeres españolas no viajaron con los españoles. Por ende, obviamente, ellas viajaron muchos años más después, por decirlo así, ¿no? Y eventualmente, en esa condición y en ese lapso de tiempo, los españoles, pues, se aprovecharon de las mujeres indígenas, ¿no? De igual manera, en este caso, apareció la unión del mestizaje y, obviamente, ellos consideraban, por decirlo así, una deshonra directamente en que los españoles se unieran con las mujeres indígenas, ¿no? Aquí directamente se da una élite de la clase social bien determinada, en donde prácticamente estaba en la cúspide solamente los españoles, debajo de ellos se encontraban los criollos, ¿no? Los criollos, en este caso, eran dos españoles nacidos en el continente americano, ¿no? Y por ende, los mestizos como tal eran tratados de la peor manera, eran directamente considerados una deshonra en este caso, y las mujeres españolas, pues, peor aún, podían mezclarse directamente con los indígenas, ¿no? Ahora, vamos a determinar otras características. Para ello, era necesario tener un apellido español y vestirse como tal. Es decir, parecer antes que ser. Cumplir con las formalidades que posibilitaban adquirir un derecho o un privilegio. Los mestizos, al ser fuertemente rechazados en la sociedad colonial, procuraron negar sus orígenes indios o negros y parecerse lo más posible a los españoles, asumiendo posturas de superioridad de estos grupos. Entonces, miren, a raíz del maltrato, de la exclusión social, de sufrimiento, la mayoría de los mestizos como tal tuvieron que, en este caso, adaptarse a condiciones de los españoles, ¿no? Entonces trataron de vestirse de igual manera como ellos, trataron de hablar de igual manera que ellos, de igual manera de comunicarse y negar directamente sus antepasados o sus orígenes con la finalidad de no sufrir maltrato, ¿no? Entonces poco a poco fueron pareciéndose un poquito más a los españoles como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, podemos observar, miren, las mujeres españolas justamente que llegaron después, ¿sí? Y que obviamente estaban solamente con los españoles, ¿no? Aquí tenemos una representación de una mujer española, aquí con una mujer afrodescendiente que obviamente era su esclava, ¿no? Aquí, de igual manera, pues, la unión de estas culturas. Aquí directamente podemos establecer algunas características que fueron dando o fueron apareciendo dentro de la colonia, ¿no? Me ayuda, por favor, el señor o la señorita.
¿Me ayuda, por favor, la señorita Erika Lisbeth Oña? ¿Estamos ahí? Sí, le dicen. Por favor. Ya, el mestizaje cultural. El mestizaje, además de ser un proceso sanguíneo, es un fenómeno cultural, pues se encuentra elementos culturales autóctonos con los occidentales, dando lugar a una nueva realidad cultural y a un nuevo grupo étnico. Los mestizos durante la colonia se dedicaron a actividades artesanales, artísticas y unos pocos a las intelectuales. Así buscaban diferenciarse de los indios, que hacían trabajos más humildes. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Los mestizos como tal, ¿sí? Estaban tratando de negar sus raíces, estaban en este caso de igual manera evitando. ¿Sí? ¿Me confirman? Parece que se nos fue nuestra pantalla. No, sí está bien. Sí, está bien. Está bien. Ya, muy bien, excelente. Entonces, si bien es cierto, aquí poco a poco los mestizos como tal realmente buscaron la manera de apropiarse o de parecerse un poquito más a los españoles, ¿no? Negando directamente su cultura, tratando en este caso de tener algún tipo de contacto con los indígenas, con los afrodescendientes, con la finalidad, obviamente, de que no fueran excluidos, no fueran maltratados. Y poco a poco, en este caso, adaptándose a su sociedad, ¿no? Por ende, realizaban actividades acordes a los españoles, a los criollos, y obviamente los trabajos más difíciles eran dejados directamente para los indígenas como tal, ¿no? Ahora, con el aparecimiento del Estado, los mestizos lograron acceder al poder político, mucho más con la Revolución Liberal, que reconoció la ciudadanía para todos. Hombres, mujeres, indios, negros, cholos, mulatos, mestizos y blancos. Esto posibilitó el ascenso social, político, económico de algunos, así adquiriendo el derecho de la ciudadanía a elegir, ser elegidos, educarse, al trabajo, al empleo público, entre otros. Ahora, si bien es cierto, sí, prácticamente se establece de que con la Revolución Liberal dieron lo que son parámetros para que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad, ¿no? Que todos tengan derechos y que todos tengan oportunidades, ¿no? Y eso obviamente permitió que los mestizos, en este caso, lograran participar activamente en la política, en la economía, en la sociedad en general. Ahora, me ayuda en la siguiente diapositiva la señorita García Mendieta Glenny. No, señorita Glenny. Muy bien. Signota. Señorita García Mendieta Leti, me parece, ¿verdad? Ya creo que se han ido. Se han ido. Entonces nos vemos en el supletorio. No se preocupen. Ahí nos vemos toditos. ¿Me ayuda, Nos por hemos quedado favor? solos. Señorita Jenny Mireya, ahí nos vamos a ver. Ya le hice el mestizaje cultural. De esta manera se construyó la identidad cultural mestiza, que se expresa en los hábitos, costumbres, vestimentas, gustos, afinidades, cosmovisiones, lenguaje, tradiciones, ritos, fiestas, espiritualidad. En cada uno de estos ámbitos se puede evidenciar los aportes culturales de los diversos orígenes. Excelente, señorita. Muy bien. Si bien es cierto, los mestizos, obviamente con el pasar del tiempo, fueron construyendo sus costumbres, sus vestimentas, el lenguaje, tradiciones, fiestas que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar, en este caso, que el mestizaje, ¿sí? Es una cultura, ¿sí? Que tuvo que adaptarse a las condiciones
sumamente racistas en el caso de los españoles, en donde obviamente no eran vistos con buenos ojos, eran maltratados y la mayoría de ellos en este caso optaban por cambiarse de apellido, optaban directamente por parecerse un poquito más a los españoles, de manera de que en este caso no lograran ser marginados, ¿no? Entonces eran condiciones sumamente difíciles. Pero con el pasar del tiempo, prácticamente la mayoría de la población mestiza, ha logrado directamente adaptarse a la sociedad, ha logrado ser un gran número, y obviamente pues tenemos nuestras propias cosmovisiones, nuestros propios ritos, ceremonias, y además de ello también prevalecemos y convivimos con toda tranquilidad con las culturas indígenas, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, que nosotros directamente somos una mezcla, sí, por decirlo así, de la unión de un español con una mujer indígena, ¿no? Que a pesar del maltrato, del abuso, de la violación de los españoles, realmente el mestizaje ha tomado bastante fuerza dentro del Estado, y obviamente pues al día de hoy somos un gran número en nuestra sociedad, ¿no? Pero obviamente tenemos que cuidar, tenemos que preservar a nuestras culturas nativas, ¿no? Recuerden que ellas son dueñas de todos estos territorios y más bien nosotros somos como unos inquilinos nada más, ¿no? Y por ende pues tenemos que preservar y vivir todos en convivencia, ¿no? A pesar de que el origen que tuvimos fue bastante duro, bastante difícil para la población indígena, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Vamos a realizar, bueno, ya les envié una actividad, ¿verdad? ¿O no? Historia, de historia tenemos uno. En historia, muy bien. Entonces, solamente en historia, por favor. De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el siguiente sábado. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.